Nuevamente, nuestro programa de filosofía más allá de la academia, invitamos a todos los asistentes a nombre de la licenciatura en filosofía de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estamos muy gustosos de tenerlos el día de hoy en nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy especial que nos toca en el fondo del corazón, porque el tema está vinculado no solamente a lo que hacemos desde la academia, sino a lo que nos vincula como seres humanos, como mujeres, y es el trabajo social de la filosofía. Por eso el título de nuestro programa del día de hoy es precisamente ese, el despertar de las mujeres y cómo las mujeres empezamos a vincularnos a otras maneras de hacer filosofía que están más allá del ejercicio académico, teórico y disciplinar. Entonces, les cuento que tenemos una invitada muy especial del día de hoy. Tenemos a María Judith Barrales, a quien les vamos a presentar en un momento. Ella viene con todo su conocimiento y desde su ejercicio docente, desde su ejercicio también práctico de la filosofía, viene a contarnos su experiencia y cómo ha venido construyendo este ejercicio filosófico a lo largo de su vida. Quiero presentarles también a nuestros acompañantes el día de hoy, la profesora Ángela Lozano de la licenciatura en filosofía, que estará en la moderación, junto a Luciana Bernal, estudiante de filosofía de primer semestre de la Universidad Javeriana, que muy amablemente nos acompañará el día de hoy en este ejercicio. Luciana viene haciendo un trabajo de investigación de unos años atrás en su colegio, en el San Bartolomé de la Merced, estudiando y analizando el tema del feminismo. Entonces, es su primera vez en estas cámaras para empezar a trabajar esto que ella viene investigando con tanto cariño. La historia de la filosofía y la historia de las mujeres en la filosofía no es muy visible. Las mujeres, si bien hemos contribuido de una manera muy destacada en lo que ha sido la historia del pensamiento, paradójicamente no hemos estado tan presentes dentro de lo que llamamos el canon filosófico, pese a que la influencia y la trascendencia de muchas de las ideas de estas mujeres que han a lo largo de la historia participado de esta construcción cultural y social ha estado allí. Y ha estado allí presente también en las ideas de otros autores que han hecho y visibilizado lo que estas mujeres piensan. Ahora, vamos entonces en este espacio a tratar de demostrar un poco más qué y cuáles son estas ideas que han inspirado el trabajo de algunas mujeres en México, particularmente a quienes representa hoy María Judith, para que empecemos a ver de qué manera las mujeres hacemos filosofía dentro de la academia, pero también fuera de la academia, y cómo a partir de eso hacemos un trabajo social. Entonces, le doy la palabra en este momento a Luciana, que nos va a presentar a María Judith. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Me gustaría empezar presentando a María Judith. Su nombre es María Judith López Barrales. Ella nació en México, Puebla, y a lo largo de su vida se ha formado académicamente en la filosofía. De esta forma, obtuvo una licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Puebla, y asimismo en esta misma universidad una maestría de educación superior. También tiene un doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y en esta se destacó por su tesis sobre mujeres adolescentes. Ella habla inglés y francés y es la autora de dos importantes libros titulados Filosofía y Lógica en 2014 y Filosofía Ética en 2014 también, en el cual escribió un capítulo dedicado a la ética feminista. Es un placer tenerte como invitada, Judith. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Por supuesto, un agradecimiento a la UNAD, a las queridas filósofas que trabajan allá, en especial a Victoria, a quien conozco, y que me ha hecho el favor de invitarme. Y yo quisiera decirles rápidamente que cuando uno estudia filosofía feminista es una disciplina, como cualquier disciplina filosófica, larga. Son muchas horas, son muchos escritos. Y cuando te das cuenta, pues han pasado años y más años y más años. Y tú quieres seguir leyendo para aclararte algunas preguntas, algunos temas. Pero la filosofía es como una tramposa, ¿no? Porque por acá te aclara un tema y por acá surge el otro, y por acá ya quieres atrapar un tema y por acá se te escapa el otro. Hasta que llegó un momento en que yo me planteé, en que cuando me hacen una invitación como de este tipo, ¿cómo pasar todos estos años y todos estos libros y todas estas horas, días y noches leyendo, con las palabras más sencillas para todas las chicas
para todas las mujeres que no van a hacer este ejercicio de años y años en la filosofía y de lecturas y más autoras, sino platicarlo de modo más sencillo, a manera de que valga la pena este trabajo filosófico que hacemos algunas mujeres y que pueda tener la sencillez, las palabras precisas, las palabras directas, para que cualquier chica, cualquiera, que no tenga que estar estudiando filosofía ni en estas disciplinas académicas, sino que simplemente sea mujer, en algún momento se pueda explicar qué es aquello que tenemos que tomar en cuenta las mujeres. Y yo procuro incluso aquellos poquitos aspectos, pero poquitos por número, que no por significado, que nunca se nos tiene que pasar como mujeres en ningún momento de nuestra vida. Si nosotros lo entendemos, y que esa es mi intención con estas pequeñas imágenes que les voy a presentar, si nosotros lo entendemos, yo espero que a partir de esta charla, al ratito y mañana y la próxima semana y el próximo mes y tus próximas etapas de mujer, las puedas vivir de un modo diferente. Entonces, si me lo permiten, vamos a ver unas imágenes, quiero explicárselas y de ese modo invitarlos al tema de cómo se filosofa el tema de la mujer. Entonces, les agradezco que pongan el material que tenemos esta tarde para todos ustedes. Bien, yo le pongo el cuerpo y la sexualidad porque quisiera decirles algo, que efectivamente yo estudié el tema del género muchos años, el feminismo en concreto, pero en este momento de mi vida me parece que el centro está en filosofar el cuerpo, ¿no? Pero un cuerpo sexualizado, ya ahorita veremos por qué. Entonces estoy poniendo como estas palabras duales, juntitas, parejitas, como un cuerpo y la sexualidad. Y con estas palabras empezar a filosofar. Bien, entonces la siguiente, por favor. Sí. Bien, fíjense, ahora sí que vamos a empezar la historia. La historia empieza en este relato religioso, que además es un relato cultural, en donde se nos presenta por primera vez a un hombre y a una mujer. Entonces, bueno, obviamente me refiero al Génesis de la Biblia, donde pues nos dicen que hay un hombre y una mujer que Dios hace en un paraíso, y entonces viene este asunto de que el paraíso es para ustedes, pueden disfrutarlo, solo una pequeña regla, ¿no? No coman del árbol de las manzanas. Y bueno, pues todos sabemos que finalmente, pues sí se comieron la manzana. Eva toma la manzana, la come y se la convida a Adán. Bien, lo que nos importa ahorita de esta historia es que, ¿qué pasa una vez que se come la manzana? ¿Qué es lo primero que pasa cuando ambos comen la manzana? Va, lo primero que pasa es que se dan cuenta que están desnudos. ¿Va? Entonces, el primer pecado se llama cuerpo. ¿Va? Muy bien. Pero ahora, si vemos cualquier imagen, esta es una aleatoria, pero cualquier imagen donde nos presentan a Adán y Eva, hay un cuerpo muy interesante, porque es un cuerpo desnudo y tapado, pero desnudo y tapado con significados. Si vemos la imagen, está muy claro que tú puedes ver un cuerpo desnudo, pero a la vez no ves las partes significativas. En el caso de los varones, yo no puedo ver obviamente sus genitales, y en el caso de las mujeres, no puedo ver sus genitales y sus senos. Entonces, esta imagen, que puede ser cualquiera, pero esta que estamos presentando, donde están Adán y Eva, es clave para entendernos. El primer pecado se llama cuerpo, ¿va? El cuerpo, de una vez le pone significados en lo que puedes enseñar y lo que no puedes enseñar. Entonces, yo sostengo que hay tres palabras con las que las mujeres debemos siempre partir, ¿no? Digamos, hay un discurso religioso, siempre, ¿no? En cualquier cultura, que cuando quieren hablar de el origen, pues hay una religiosidad que nos permite estos discursos de el origen. Entonces, es una religiosidad, es un cuerpo, ¿no? Visto antropológicamente o desde la antropología filosófica, pero algo muy importante,
En este cuerpo es una palabra que vamos a introducir, que es la palabra ropaje. Es decir, el ropaje nos va a indicar qué se muestra y qué no se muestra. A Adán y Eva, pues no podemos ponerle ropa, pero sí está el significado, lo que muestro y lo que no muestro. Entonces, ahí está, con estas tres palabras y cómo es como el principio de este asunto tan interesante de filosofarnos las mujeres. Bien, siguiente imagen, por favor. Después de entender este asunto de la presentación, ¿no?, del hombre y mujer, vamos a centrarnos en la mujer y lo que acabamos de explicar, viene otra dualidad de palabras muy interesante, ¿no? Y es cuerpo y alma. Porque en los discursos más antiguos, que es donde nos tenemos que ubicar a las mujeres que nos queremos explicar, hay este asunto que yo digo que siempre estar dividiendo en dos, ¿no? Bueno, y entonces estas dos palabras, cuerpo y alma, van a ser muy interesantes, porque fíjense, seguimos teniendo con nosotros la palabra cuerpo, pero ahora se nos complica porque es un cuerpo conjugado con el alma. Y a partir de esta división de cuerpo y alma, el tema se hace complejo porque, digamos que estas dos palabras siempre nos van a estar acompañando. Del cuerpo, pues tenemos la seguridad de que hay un cuerpo, tú y yo tenemos un cuerpo de hombre o de mujer, tú y yo tenemos un cuerpo, digamos, alto o chaparro, blanco o moreno, en fin, el cuerpo ya está. El alma es una palabra que me complica el asunto, ¿no? Porque el alma no está como los cuerpos. El alma es una abstracción, es una palabra filosófica, y entonces conjugarlo con el cuerpo, pues aquí nos va ganando el asunto de la complejidad. Pero en este dúo de palabras de cuerpo y alma, sucede algo muy interesante, que en algún momento gana la palabra alma. Y cuidado cuando gana la palabra alma, porque al ganar la palabra alma, porque el ser más importante el alma que el cuerpo, entonces al cuerpo, digamos, en primer lugar, podemos hablar de que hay una, como que lo bajamos de categoría, migración. Y es precisamente el asunto feminista, ¿verdad?, el que estamos queriendo que este cuerpo vuelva a tener los significados que perdió históricamente y que sigue perdiendo. Pero estas dos palabras es clave para ver, porque estos cuerpos femeninos siempre tienen un discurso más complicado que los cuerpos masculinos. Entonces, al dividir cuerpo y alma en cualquier cultura que hable desde un lenguaje religioso, en un momento histórico grande, ganó la palabra alma. Y entonces aquí el cuerpo empieza a tener un significado, yo diría, distinto y doloroso. Muy bien. Siguiente imagen. Entonces, fíjate, vamos a priorizar el alma sobre el cuerpo. Va a ser siempre más importante el alma sobre el cuerpo, pero acá viene un asunto interesante, ¿no? Esto lo va a decir el cristianismo, ¿verdad? Sin embargo, el cristianismo viene después de Grecia. Y Grecia, curiosamente, todos los estudiosos de la filosofía, de la historia universal sabemos, Grecia, la Gran Grecia, fue una cultura que ella sí dio un homenaje al cuerpo. Entonces, al final, este asunto va a ser dos grandes agarrones de culturas, las culturas como la Grecia clásica, que ellos hacían todo un homenaje al cuerpo, y la cultura cristiana, que hace todo un homenaje al alma. Y aquí entonces estamos no nada más con dos cuerpos, sino con dos concepciones, digamos en filosofía, con dos cosmovisiones muy interesantes. Y entonces aquí obviamente el tema se hace mucho más complejo. ¿Va? Muy bien, siguiente. Acá un ejemplo de este himno de Grecia a los cuerpos. ¡Wow! ¿No? Entonces estas esculturas griegas, si te das cuenta, tienen tantas características. Característica de la perfección de los cuerpos que presentan. Característica del cuerpo desnudo, ¿no? Este es el paraíso con el que arrancamos nuestra presentación y que, bueno, se pierde. Grecia hace todo un homenaje a los cuerpos. Incluso tenemos que aceptar que en Grecia este homenaje al cuerpo masculino es incluso más potente que el lenguaje del cuerpo. También había una concepción de cuerpos hermosos griegos, ¿no? Pero entonces tenemos esta cultura, y yo sostengo que esta gran cultura de los cuerpos de Grecia, donde, por ejemplo, se presentan a los hombres desnudos, bueno, las Olimpiadas eran una combinación entre eventos deportivos con eventos de belleza, ¿no? Entonces,
todo esto que tiene Grecia, todo el punto cumbre que alcanza Grecia con los cuerpos, pues cuando llega el cristianismo empezamos a perderlo, pero empezamos a perderlo tantito, porque me parece que Grecia es muy interesante como sigue nosotros, pero también como atrás los momentos más lúcidos, oscuros, pero nunca tenemos que olvidar a Grecia. Y les vamos a decir por qué. Muy bien, siguiente. En cambio, en la cultura cristiana, fue tanto el desprecio a los cuerpos, fue tanto el cuerpo como solo un instrumento para que tú salves tu alma, que llegaron a pasar cosas tan dolorosas como quemar el cuerpo de los pecadores, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, el tema del pecado, que sería motivo de otra reunión, es mucho más complicado, ¿no? Porque a veces el mero hecho de que tú tuvieras un lunar, ¿no? Como mujer, o que tú fueras muy guapa como mujer, en fin, luego, este asunto de tu cuerpo. El cristianismo en general niega a los cuerpos o los pone en un lugar segundo o más bien el último de los lugares, es mucho más cruel con las mujeres. Pero a mí me impresiona este asunto de castigar al cuerpo, ¿no? De hacer sacrificio, de latigarlo, de flagelarlo, pero en algún momento de quemarlo. Y acá tenemos que tener en cuenta las mujeres, que también hay como tristemente una historia de la quema de cuerpos de mujeres, ¿no? Mujeres que muchas veces ni eran pecadoras, ni tenían realmente actos malos, pero sí fueron condenadas, deja la pena de muerte. A esto de quemarlos, ¿no? Entonces, esta hazaña que también se tiene con los cuerpos es tan, tan, tan dolorosa que uno dice, bueno, los que vivieron esto de quemarte tu cuerpo debió ser terrible, ¿no? Entonces, mientras una cultura como Grecia hacía todo este himno a los cuerpos, otra cultura los quema. Y nosotros somos producto de esas dos culturas. Esto es lo interesante. Entre otras, pero estas dos culturas principalmente, la griega y la cristiana. Muy bien. Siguiente imagen. Bueno, entonces, cuando yo sigo con este asunto de los cuerpos, ¿no? Y cómo históricamente han sido dañados y cómo los cuerpos de mujeres han sido dañados. Yo quisiera compartirles así como ya para rápido en el sentido de todas mis búsquedas y cómo decirlo de manera simple, en que este asunto del cuerpo de las mujeres tiene algo que no debemos olvidar. Que las mujeres se embarazan, que las mujeres pueden tener un bebé. Y esto es algo que complica el tema del cuerpo, porque los hombres no se embarazan, las mujeres sí. Entonces son cuerpos, te das cuenta, además siempre el cuerpo de mujer con más significados, desde la mujer Eva que tenía que taparse más que el hombre, hasta la mujer que se quema porque es muy bella y incita al pecado. Y este asunto del cuerpo de las mujeres, yo sostengo, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, que una de las claves que no debemos olvidar como mujeres es esta, la maternidad. Y te voy a decir por qué. Porque en el caso de las mujeres que nos embarazamos y que tenemos bebés, es muy claro para una mujer que el bebé que tiene es su bebé, lo está gestando, y el bebé que nace es su bebé, porque ella lo parió. Y esto que es natural para las chicas, para los hombres no. Los hombres siempre tendrán la duda de quién es el hijo. Aunque sea mi pareja, aunque sea mi esposa, yo no sé. Puede ser mi hijo, pero puede ser que no. Y esta regla, bueno, no regla, este asunto de que el hombre no tenía la certeza de si era mi hijo, y además se complica porque, y si no es mi hijo, mi herencia. Y si no es mi hijo, mi apellido. Y si no es mi hijo, mi sangre. Y si no es, bueno. Entonces, aquí es cuando se pone esta regla terrorífica para las mujeres de no puedes tener sexo, porque el sexo te puede llevar a un embarazo. Entonces, no puedes tener sexo con cualquier hombre y solo con un hombre. Para que el hombre diga, si esta mujer tiene sexo solo conmigo, ahí sí puedo asegurar que es mi hijo, ¿no? Y entonces, esta es una regla finalmente masculina, ¿no? Que termina con una fuerza impactante hacia las mujeres, con reglas tan fuertes como los cinturones de castidad,
con reglas tan fuertes como limitar tu sexualidad a solo en un momento de tu vida, por ejemplo, si te casas y si no te casas no hay sexualidad. Limitar sexualidad a solo un hombre, a tu esposo y nadie más. Y entonces viene el asunto de si yo pudiera quitarte la sexualidad, mujer, te la quito, pero no te la quito porque entonces no hay bebecitos, ¿no? Y sí necesito los bebecitos. Pero solo te permito ese acto. De preferencia, si pudiera tener solo una vez relaciones sexuales para tener un bebé, ya. Si tienes dos bebés, bueno, dos relaciones sexuales, ya. No puedes tener más. Pero este asunto de no puedes tener más relaciones sexuales, ten el mínimo de relaciones sexuales, de preferencia, solo para tener un bebé, solo con tu esposo, en fin, son reglas muy duras con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que, insisto, las ponen los hombres por este asuntito, de que quiero saber si el hijo que tú tienes es mío. Entonces, algo que sería tan simple para las mujeres y que para los hombres no es, acá viene este asunto. Por eso siempre esta imagen de la mujer embarazada para mí es clave para seguir con este tema de entendernos como mujeres. Bien, siguiente. Ahora, y estas reglas masculinas, ¿no? De que solo tiene que ser conmigo, solo tiene que ser si eres mi esposa, en fin, son reglas que las mujeres aceptamos encantadas, que hasta ni nos damos cuenta de las reglas que vienen, sino más bien por los hombres, y las aceptamos encantadas. Y entonces en esta imagen quiero decirles que las mujeres, ¡wow! No, volvemos el matrimonio, la historia de hadas, ¿no? Las flores, en fin, ¿no? Y entonces las mujeres, que ni nos damos cuenta de quién vienen las reglas, pero lo que nos encanta es el vestido, por supuesto, la ceremonia, el símbolo, ponerle la miel, los pétalos, ¿no? El vals. Y esto es como muy interesante, ¿no? Cómo las mujeres, pues ni nos damos cuenta de quién vienen las reglas, pero nos encantan. Nos encantan y las cumplimos, y además las cumplimos ilusionadas, enamoradas, felices, y en un lenguaje, bueno, esto es miel y poesía. Y entonces uno dice, wow, aquí el asunto se complica porque incluso la mujer ni siquiera se da cuenta de todo esto que está atrás y solo quiere esta parte de para que vean todas mis amigas, wow, me casé con el hombre de mi vida, ¿no? Y las historias del príncipe azul y todo eso, y esto es muy importante también. ¿Cómo las mujeres somos las primeras defensoras de reglas que sentimos femeninas? Cuando si lo pensamos un poquito, no son reglas femeninas porque no las hicimos las mujeres, pero ¿cómo las asumimos? Eso es lo interesante. Muy bien. Siguiente. Y acá me parece que viene otro asunto muy importante. Algunas chicas que han dicho, no, a ver, efectivamente, ¿no? Yo como mujer tengo los mismos derechos y no sé qué tanto, pero aquí aguas. Esta imagen me encanta porque, miren, esta chica, ¿verdad? Que quiere ser una chica distinta y librarse de escoba, ¿no? Quiere ser una supergirl. Pero te das cuenta, estás partiendo de un símbolo masculino, Superman. Entonces me parece que acá también hay que tener mucho cuidado a las mujeres, porque no por estar queriendo reivindicarnos, o hasta ya ni sé qué palabra podría ser la correcta, o empoderarnos, no sé, incluso hay todo un menú de palabras para filosofar, ¿no? Pero nada más distingue. No quieras ahora ser el hombre. O ser como el hombre, porque además si lo piensas un poquito, digo, los hombres son los grandes encargados de este tema complejo que tenemos las mujeres, en el que más veces hemos perdido que ganado, o digamos, en el que más veces estamos tristes que contentas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos discursos donde las mujeres quieren quitar esa historia que un poco hemos repasado, pero desde el lenguaje masculino, porque entonces me parece que ahí no tendría mucho sentido este asunto del cómo surgir, cómo ser mujer, si lo vamos a hacer desde el día. Muy bien. En la siguiente. Y me parece que las mujeres tenemos que partir de las mujeres. No de los hombres, no de Superman. Esta imagen igual es un poco cursi, pero lo interesante es que hay una mujer sola, que creo que es lo que tendremos que en algún momento hacer, ¿no? Me gusta el asunto de que es un vestido, que es la prenda clásica femenina. O sea, y no quiero ahora yo hacer la cursi, ¿no?
de que no tenemos que partir desde esquemas masculinos, sino desde esquemas femeninos, ¿no? Desde este asunto de querer ser libres y relacionarnos con algunas aves, desde este asunto de la soledad que necesitamos para replantearnos, desde un momento de encontrar nuestra belleza como mujeres, en fin. Creo que esto es lo interesante, y este momento en el que no va todo el feminismo, en que algunas líneas feministas sí van, y son las que me gustan, ¿no? Las que parten el tema de la mujer desde la mujer para la mujer. Y esto es lo interesante. No ser egoístas, sino que necesitamos en algún momento quedarnos con nosotras mismas. Bien. Y siguiente. Y bueno, ya para terminar este planteamiento rápido, creo que, y bueno, me gustaría como mexicana, pues presentar a una de las grandes mujeres en México, que es la señora Graciela Hierro, doctora filósofa, ella es la madre de las filósofas feministas mexicanas, y también me encanta porque tiene textos con un lenguaje sencillo pero con una fuerza impresionante. Y bueno, yo quería presentarles a ustedes a las pocas fotos que hay de ella, a esta mujer, Graciela Hierro, que hace un gran trabajo en el feminismo en México. Y bueno, solo para conocerlas y para, pues para hacer homenaje también a las maestras que la han formado a uno. Y bueno, esta es una presentación muy breve. Aquí terminamos la presentación, solo a manera de dar elementos que yo considero que son los elementos claves para entendernos como mujeres. Gracias en esta primera participación y bueno, los escucho. Bueno, María Judith, muchísimas gracias. Me parece muy importante todo eso que mencionas frente a la mujer y el empoderamiento. Siento que es un tema que viene muy al caso hoy en día con todo lo que ha venido sucediendo. Y pues teniendo en cuenta todo eso que tú mencionas y reconociendo que eres una autora feminista, nos gustaría que explicaras un poco más cómo defines tú ese feminismo. Y cómo la filosofía misma puede aportarle a este feminismo que tú describes. Sí. Yo sostengo que en este momento el feminismo es un tema actual complejo. Y actual complejo por todas las líneas de feminismo que se han abierto, ¿no? Es decir, hay una riqueza en las líneas feministas. Qué bueno que haya muchas líneas, pero a la vez siento que también estas líneas feministas pues hacen que no podamos avanzar muy rápido porque son tantas líneas feministas. Me parece que hay muy buenas feministas en todos los países. Algunas, no sé, rescatando desde su identidad, desde su contexto. Y entonces tengo como estos dos asuntos, ¿no? Se habla de líneas feministas, por un lado es una gran riqueza, ¿no? Pero por otro lado, híjole, pues ¿cómo le hacemos para un tema que tiene la cualidad de que está ahorita, de que está fuerte, de que está tan bien pensado, que hay al menos 32 líneas de feminismo, lo cual es complejo, pero ¿cómo hacer en este momento también con el tema de las mujeres que están siendo violentadas, que están siendo maltratadas y que también ya quieren este discurso feminista que les ayude? Entonces, uno quisiera, ¿verdad?, sobre los temas de las mujeres que ahorita están, por ejemplo, la trata de mujeres, ¿no? Uno quisiera ya, desde una fuerza teórica, hacer un planteamiento para ayudarlas ya. Pero esta fuerza teórica no puede ser tan simple por esto que les menciono, de que hay tantas corrientes feministas, de que en algún momento las feministas no se están poniendo de acuerdo, de que en algún momento las feministas están literalmente en polos, deja diferentes, opuestos, y casi casi como diciendo, a ver, ¿quién gana, tú o yo? En algunos casos, no en todos. Pero entonces es lo que me pone de nervios, ¿no? Me pone de nervios que tanta riqueza en el discurso feminista, que hasta por estar con este discurso feminista, estos estudios feministas, esta filosofía feminista, pues por otro lado, están los temas de las mujeres ya,
¿no? De las niñas que están obligadas a trabajar o prostituirse, de las mujeres que están en la trata de blancas, de las mujeres que están siendo asesinadas, de las mujeres, bueno, de este negocio de mujeres terrible que ya hay. Bueno, o sea, son como dos cosas complicadas. Hay muchos actos de mujeres que requieren ya las feministas, y por otro lado, hay tantas corrientes feministas que bueno, pues tampoco se puede ir tan rápido el tema de las chicas y de las mujeres. Entonces, esto es lo que yo sostengo, ¿no? Entonces tengo como sentimientos, bueno, no sentimientos, más bien pensamientos, porque es de filosofía, pensamientos encontrados, ¿no? Me gusta el rigor feminista, pero también ya quisiera uno ayudar rápidamente a estos problemas que están pasando ahorita con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no sé, el sexting, por ejemplo, que ahorita las mujeres están padeciendo, este asunto de violentarlas en redes, y esta misma pandemia que ha hecho complejo el tema de las mujeres están en casa, pero sí, pero en casa muchas de las mujeres es cierto lugar para estar, porque justo ahí es donde las tienen a solas, justo ahí es donde las tienen atrapadas, justo ahí es donde las tienen, es su principal manipulador, que muchas veces es su propia pareja sentimental, y si ahí las tenemos encerradas, pues se complica este tema, ¿no? Entonces, esto es lo que les quiero compartir, ¿no? De esta complejidad que les estoy diciendo. Muy bien. No sé si hubiera alguna otra pregunta o seguimos ahondando en esto. Sí. Claro que sí, María Judith. Dentro de todos estos escenarios que tú has podido ver, digamos, el feminismo como tal, ¿nos podrías contar qué prácticas filosóficas y cuáles son esos escenarios sociales en donde se viene realizando en México? Sí, claro. Yo quisiera decir dos cosas, ¿no? Por un lado, que efectivamente hay mujeres filósofas que son nuestro orgullo. Por supuesto, en primer lugar, en filosofía, pues a la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz, que es una monja que se conoce y que hace escritos realmente filosóficos. Entonces, es como un orgullo, ¿no? Y además, hace tantos años hacia atrás, donde pues el feminismo como está ahorita, pues para nada, pero ella ya tuvo esa fuerza. Por otro lado, puedo decir que está Graciela Hierro, que les presenté en imagen, que es esta filósofa feminista mexicana que funda, por ejemplo, en la UNAM, el Centro de Estudios de Género, y además tiene la oportunidad, antes de morir, de ir en varias universidades a lo largo del país, en concreto la de Puebla, que es donde yo trabajo, la Universidad Autónoma de Puebla, y también viene a abrir aquí el Centro de Estudios de Género. Entonces, es una mujer admirable porque hace en las diferentes universidades centros de estudios de género, y entonces con eso pues permite precisamente pues un grupo de mujeres académicas que hagan estudios. Pero por un lado, ¿no? Digamos que ahí están las filósofas y su fuerza, y nadie niega que las filósofas, digamos, que arrancan el tema, pero curiosamente pues como que se quedan muy teóricas, como que solo lo arrancan, y hay otro grupo de mujeres muy interesantes en México, pero ellas son antropólogas, ¿no? Y yo quiero mencionar, por ejemplo, a Marcela Lagarde o a Marta Lamas. Entonces, ellas reconocen, ¿no?, que arranca con la filosofía el tema de las mujeres, pero como antropólogas tienen una mirada diferente, digamos, más hacia lo social, más hacia la cultura, y entonces pueden permitir un acercamiento, ¿no?, a cierto tema de mujeres. Entonces, yo podría decir que en México es muy interesante, digamos que muy teóricas las filósofas, pero más prácticas las antropólogas, ¿no? Entonces, yo sostengo que en México ahorita hay antropólogas muy interesantes, antropólogas feministas muy interesantes para leer, y ellas sí están más cerca de temas de las mujeres, como por ejemplo Marta Lamas, que está ahorita en un asunto con las sexoservidoras, ¿no? Marcela Lagarde llegó incluso a ser diputada, ¿no?, con toda la finalidad de llevar el tema de las mujeres a cabo de diputados. Entonces yo veo estos dos grandes grupos de mujeres, y bueno, hay que aceptar, ¿no?, que las antropólogas lo están haciendo muy bien en México. Sí. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí. Teniendo en cuenta todo esto que tú mencionas de los diferentes caminos que toma el feminismo y todos estos preceptos que se conocen en la actualidad, ¿cómo dirías tú
que las prácticas filosóficas contemporáneas pueden contribuir al alcance de esos objetivos feministas mismos? Sí. La filosofía, sostengo, tiene una cualidad importante que la llamamos la universalidad. Es decir, en algún momento la filosofía puede ver el todo. Y esto es difícil. Y es mucho más difícil cuando tú estás, por ejemplo, en otra disciplina, como si estás en la antropología, digamos, te gana mucho la cultura y lo ves desde la cultura. Si estás en la psicología, pues te gana mucho el tema de la mente y las emociones, y estás mucho desde ahí. Y si tú eres una abogada feminista, pues obviamente la justicia y estás por ahí, ¿no? En cambio, las filósofas van a tener esta característica de la universalidad, pero que también es difícil como filósofas, como práctica filosófica, llegar a tenerla. Sin embargo, es importante, ¿no? Porque en algún momento algunas mujeres tienen que decir cómo va todo, ¿no? O sea, como juntando las piezas del rompecabezas, cómo vamos, a la mitad, qué piezas faltan, o sea, piezas que ya ni tienes y tienes que asumir. Y esto es lo que hace la práctica filosófica. Y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Que en algún momento las mujeres puedan explicarlo así, como más desde el todo. Entonces, las prácticas filosóficas lo que tendrían que hacer es precisamente aportar estos elementos como de universalidad o como de ubicar muy bien, ¿no?, los conceptos, como de la conceptualización exacta en el acto exacto. Todas estas son prácticas y herramientas filosóficas que se deben llevar al tema de las mujeres. Mira, yo quisiera decirte algo muy interesante. Una vez que surge el tema de las mujeres, se han tenido que inventar palabras. O, bueno, inventar en el sentido de que son nuevas, ¿no? Por ejemplo, feminicidio, ¿no? O sea, no es diferente un homicidio, que es hacia una persona, hacia un ser humano, a un feminicidio, que es a una mujer. Porque un homicidio se entiende más como que hay una causa grave que te lleva en un momento extremo a esta decisión de asesinar. Pero en el tema del feminicidio, muchas veces no hay esta causa grave, sino simplemente que eres mujer y te mata, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es muy interesante que uno atrape, digamos, estas palabras nuevas que además son necesarias para ubicar al tema de las mujeres. Otra de las grandes palabras, por ejemplo, es sororidad, ¿no? Diferente de fraternidad, que es todos somos humanos, nos tenemos que creer como hermanos, ¿no? Sororidad es esta práctica entre mujeres que se necesita. Entonces, creo que filosofar estas palabras nuevas, a ver, filosofar desde por qué el lenguaje cotidiano no fue suficiente para hablar de las mujeres, por qué nos quedó corto, por qué hay que, por qué surgieron palabras nuevas. Y me parece que este asunto de conceptualizar, de tener muy, muy claro el significado de las palabras, es algo que también la filosofía hace muy bien, ¿no? Entonces, estas son también prácticas que se tienen que hacer desde la filosofía para acercarnos al tema de las mujeres. Y por último, yo quisiera decir que la filosofía siempre puede ver más, ¿no? Yo pongo mucho de ejemplo algo que entiendo que en los diferentes países surgió, pero que ahora en el caso de México, del violentómetro, ¿no? De haber mujer, hay un violentómetro, tienes que darte cuenta de los grados de violencia, ¿no? Desde la primera vez que te digan una palabra ofensiva, empieza la violencia, ¿no? Pues, y de ahí sube, hasta que te pueden matar. Y es el máximo grado de violencia, que te mate. Pero uno como filósofo, dice, no es cierto. Ni siquiera que te mate es el máximo grado de violencia. Porque ahora resulta que con los cuerpos de las mujeres muertos, todavía hay más datos, ¿no? Cómo dejarte símbolos a cuchillazos, o sea, una zeta, porque te mataron los zetas, aquí en México, ¿no? Delictivo. O bien
cortarte cachitos y meterte en bolsas negras de basura, un caso que ocurrió en México, y te voy a dejar una bolsa con tus diferentes restos a diferentes esquinas. Entonces uno se da cuenta cómo el violentómetro pues hasta queda corto. Grave. Grave, pero te das cuenta cómo la filosofía puede aportar más. Y decir, no, es que ahora resulta que matarte no es lo máximo. Pueden hacer más cosas. Pueden tirarte en cachitos, ¿no? Pueden desollarte, y el caso que también pasa en México, desollarte y subir tus fotos desolladas a Face, ¿no? O sea, increíble. Increíble que no hay un violentómetro con principio y fin, porque uno se da cuenta que hay un violentómetro que tiene principio, pero parece que no tiene fin. Cuando tú dices, esto es lo peor que le puede pasar a una mujer, resulta que viene algo todavía peor. Bueno, es algo que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? ¿Cómo las mujeres no estamos acabando con temas que nos violentan, sino estamos aumentando las formas de violencia? Y entonces, por estar hablando de las nuevas formas, nos olvidamos de las viejas formas. El asunto es que no terminamos con la violencia. Y la violencia cada vez es más. Esto es lo que es. Esto es filosofar el tema de las mujeres. Porque si la filosofía te da este carácter de universalidad, tiene que decirte esto, ¿no? Que parece que no hay un fin. Y que ahorita las mujeres están en un momento mucho más complicado que hace 50 años, que hace 100 años. Entonces tú dices, ¿ahora que tendríamos que tener más derechos? Pues ahora con más derechos estamos más violentas. Muy. ¿Hay otra pregunta? Muy fuerte lo que nos comentas, de hasta dónde puede llegar a ser transgredido, digamos así, el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Pero vamos a un poco más, a algo un poco más agradable. Ya nos has comentado que Gabriela Hierro ha sido una de tus, digamos, personajes más admirados, ¿cierto? Pero también quisiéramos que nos comentes qué otras autoras, autores incluso, te han inspirado para incluir el feminismo dentro de las prácticas filosóficas. Sí, bueno, pues no he recorrido todas las autoras, por lo mismo que les digo, siempre es algo muy interesante porque tú te vas a un curso, te vas a una plática y te recomiendan un libro. A mí me pasaba mucho, ¿no? Que iba con feministas de las universidades y te decían, no, mira, lee este libro o lee el otro libro. Y bueno, te pones a leer y luego vas en una siguiente charla con otra actividad y te dicen, pero lee este libro y lee otro. Y dijo, era, por favor, se me acaba la vida. Y nada más anotando tantos libros, bueno, bien. O sea, en algún momento uno tiene que poner un alto. Me parece que este es un ejercicio que las mujeres tenemos que hacer, las teóricas feministas, las filósofas feministas, en algún momento tenemos que poner un alto, porque si no se vuelve la historia sin fin, ¿no? Y yo quisiera decir también que yo puse un alto cuando me encuentro Judith Butler, ¿no? Aparte de Tocaya, Judith Butler, que además es una filósofa viva, que es el que dicen muchos que es una filósofa como sobrevalorada. Lo que yo sé es que la filósofa que estoy leyendo, ¿no? Y ella fue precisamente la que me llevó al tema de los cuerpos, ¿no? Dejo un poco el tema de las mujeres y otra vez, ¿no? Por eso mi presentación muy desde los cuerpos. Porque, bueno, el cuerpo tenemos hombres y mujeres. Ahí hay algo importante, ¿no? Pero Judith Butler hace dos cosas para mí que son muy interesantes, ¿no? La primera cosa que hace es decir, hay cuerpos que importan y que no importan. ¡Wow! Tú te quedas, ¿qué pasó? ¿No? Y ella hace la siguiente aseveración. Si tú eres heterosexual, tu cuerpo importa. Te puedes casar. Puedes vivir con tu pareja en una casa. Y toda la ley te protege. Y si tienen propiedades, si uno se muere en automático, el otro, en fin, ¿no? Puedes tener un hijo. Ah, pero si tú tienes un cuerpo homosexual, ¡oh! Tu cuerpo homosexual, nada más por eso, es un cuerpo que importa tampoco. Puedes leerlo, humillarlo con palabras,
entonces uno se queda como que, wow. Y fíjate, ahí no estamos hablando de hombres y mujeres, sino de géneros, perdón, de preferencias, heterosexual, homosexual. Y entonces ahí, bueno, yo tengo que terminar así como diciendo, a ver, tranquila, Judith. Vos te lo estás diciendo, vuélvelo a pensar todo, ¿no? Y eso es como lo primero que yo te puedo me aporta, y que yo quisiera pasar estas palabras sencillas que le digo con las cuales ya me gusta mucho, ¿no? Presentarme como, hace algo muy interesante, pero entonces, con esto que no importa, con estos cuerpos que no importan, con estas personas que no importan, y no importa porque eres gay, y entonces, como gay, tu cuerpo hace otras prácticas que están socialmente reprobadas, y entonces, vas otra vez, así como baja de valor, interesante, porque decimos en la presentación de que parece que los cuerpos de los hombres y los cuerpos de las mujeres, pero yo digo, dicen, no, mira, los cuerpos de los heterosexuales y los cuerpos de los homosexuales. Los cuerpos heterosexuales importan. Homosexuales no importan. Y ahí son cuerpos masculinos que no importan. Entonces, por eso digo, yo, el asunto se sigue haciendo más complejo, ¿no? Y con esto que no importa, yo te pude hablar como que todo lo que no importa, todo lo que la sociedad desecha, y hace la famosa teoría queer, ¿no? Como la teoría basura. Con lo que a nadie le importa, con lo que es el desecho, con lo que es la basura, con lo que es, agarra todo eso y hace su teoría. Y yo la verdad me quedo, guau, ¿no? Y entonces ella se vuelve precisamente la autora símbolo para toda esta gente que no quiere, para todos los transvestis, para todas las prostitutas, para toda esta gente, ¿no? Tan lejos de la homosexualidad, perdón, de la heterosexualidad y hasta de la homosexualidad, ¿no? O sea, si yo soy un hombre que me he visto de mujer, no, pues tienes un cuerpo que le va peor, ¿no? y entonces todos estos grupos, ¿no? Los más humillados, ¿no? Los transexuales, los transvestis, son precisamente la gente que toma como su gran teórica, su gran apoyo, filosófico, bueno, yo no podría decirlo así tal vez, pero sí su gran fuerza, su gran explicación a Judith Butler, y es algo que yo le digo muchísimo, ¿no? Como tiene, cuando una vez viene Judith Butler aquí a México, a una ciudad que se llama Guanajuato, si no me recuerdo, iba a dar una conferencia, le invitó a la universidad en un auditorio, y afuera, ¿no? Esperando que llegue Judith Butler, está toda la gente que sufre mucho, los trans, ¿no? Los homosexuales, gente abiertamente gay, abiertamente lesbiana. Y esa filosofía me encanta. Esa filósofa que se vuelve el respiro de esta gente que la filosofía en general no ha hablado, porque la filosofía está en otro canal, que es el concepto del ser, y bueno, yo respeto mucho la filosofía, yo soy filósofa, ¿no? Pero en este momento de mi vida, a mí me duele, ¿no? Cuando te enteras que a alguien le dan un piedrazo porque es hombre vestirse de mujer. Y otra vez tenemos el tema del cuerpo y el tema del ropaje. En algún momento dije, nunca se les olvide ropaje, una palabra muy interesante para el tema de los cuerpos, perdón, de las mujeres, ¿no? Entonces, si yo me pongo plumas, ¿verdad? O yo me pongo el color rosa, o yo me pongo el arco iris, wow, pues entonces cuidado porque en cualquier momento te dan un piedrazo, te dicen grosería. Y cuando toda esa gente, ¿no?, va a recibir a su Judith Butler, y que ni pudieron entrar, pero lo que querían era recibirla, ¡guau! Judith Butler se gana toda la clase. Entonces son como mis dos grandes teóricas, Graciela Hierro por la mexicana y Judith Butler por la fuerza que tiene. No puede simplemente enamorar como mujer. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me parece muy relevante todo eso que retomas frente a todo el tipo de discriminación que ha habido, sobre todo por las diferentes cosas que han estado pasando aquí en Colombia, que han sido terribles, pero es muy importante también todo de tener una imagen de fuerza como lo es para ti, Judith Butler. También retomando un poco eso que tú dices de que Judith te inspira a un volver a repensar las cosas. Me gustaría saber cuál es ese punto de encuentro entre el feminismo, la filosofía náhuatl y las prácticas filosóficas contemporáneas no académicas, como a partir de todo lo que tú has como construido en la materia.
Sí, yo quisiera decir tres cosas y espero que no se me olviden. La primera, la filosofía náhuatl, que yo soy una gran estudiosa, mi tesis de licenciatura es sobre filosofía náhuatl, mi primera parte, digamos, ¿no? Y ahora que puedo volver a leerme ya con conceptos feministas y con búsquedas feministas, yo me doy cuenta de algo, ¿no? En la cultura náhuatl hay como un dios principal, pero fíjense, incluso cuando digo un dios, ya me equivoco, porque se habla del dios dual. Entonces, cuando digo dios, parece que es una persona, y cuando digo dual, son dos personas. Entonces, bueno, a través de los límites del lenguaje, ¿no? Pero entonces se habla de un Ometeotl, que es la pareja creadora, y está Ometeotl es como hombre y mujer, ¿no? Un símbolo parecido como el Tinder Yan, pero como con crepitas, ¿no? Y esto para mí es muy importante. Ahora me doy cuenta de cómo la cultura náhuatl, que yo he estudiado tanto, parte de una dualidad de hombre y mujer. Ometeotl, el dios dual, hombre-mujer. Y ahora me doy cuenta de la fuerza y el significado que tiene esto en comparación, por ejemplo, la cultura cristiana, donde solo hay un dios y es hombre. Y darme cuenta de que yo vengo de una cultura donde Ometeotl, la dualidad, es hombre-mujer. Entonces me parece que eso es algo que yo rescato y efectivamente sería tema de otro conversatorio, si ustedes son amables de invitarme, de hacer este planteamiento, ¿no?, de mujer y divinidad. Pero sí puedo decir ahorita que uno tiene que tener muy claro que también estamos como mujeres dentro de un contexto social donde hay un dios hombre. Cuando dices dios, te imaginas uno y te lo imaginas hombre. Y incluso cuesta trabajo hablar de el dios dual, por lo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, primera parte. Pero segunda parte, yo me doy cuenta que si uno no se va a la cultura náhuatl, sino a diferentes culturas, encontramos dualidades. Y ahí es donde tenemos que volver a rescatar el tema de las mujeres, ¿no? Porque hay culturas antiguas que presentan a las mujeres y las presentan como diosas. Y las presentan con estas características de que puedes engendrar, tener un hijo. Muy interesante. Yo quiero invitar a todos los que están escuchándome, a todos los que estamos ahorita, a echarse una miradita a estas culturas religiosas ancestrales y cómo plantean el tema de las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perú la Pachamama, ¿no? Es una mujer. Entonces, ¿cómo? O sea, es como muy interesante lo que yo quiero plantear, que sería también tema de... Pero a veces uno piensa tanto futuro, de cómo futuro podemos ser mejor, y yo digo, piensa pasado. Porque en pasado, como mujeres, estábamos mejor. Un ejemplo es el dios dual que les hablo. Otro ejemplo es la Pachamama, ¿no? Que es el mismo yin y el yang, que son estas dos fuerzas, ¿no?, que podemos en algún momento decir lo femenino y lo masculino, pero fíjate cómo todo, hay todo un ancestro donde es muy interesante ubicar a las mujeres que eran diosas, que eran creadoras, y que también se les daba este lugar, y en algún momento incluso a la Pachamama, pues está un lugar de privilegio por el asunto de la creación, ¿no? ¿Y cómo se perdió? ¿Y cómo estamos en una cultura o en una religiosidad patriarcal? Esto también es muy interesante. Entonces, algo que no da la filosofía mexicana, sino también las filosofías antiguas en general, dan una presentación de la mujer muy interesante que yo sostengo que tenemos que rescatar. Entonces, a veces más que ver a futuro, me gusta mucho ver a pasado y ahora con esta mirada feminista. Entonces, yo los invito a eso, ¿no? Y ya por último, en estas investigaciones que tengo personales sobre el tema de las mujeres y las diosas, yo podría decir que en México está Guadalupe, está el guadalupanismo, y también es muy interesante de filosofar porque Guadalupe es una mujer, ¿no? Le dicen la Virgen de Guadalupe, yo le diría la diosa de Guadalupe. Entonces, tal vez como cultura no nos damos cuenta, pero estamos también como una especie de dualidad, porque si hablamos de un dios hombre cristiano, digámoslo así, hay una diosa mujer, Guadalupe. Pero es muy difícil esto que les digo ahorita,
que como cultura se entienda, porque sigue ganando el discurso de que hay un Dios y de que es hombre. Y entonces la mujer la pones como la virgen, lo cual, desde la palabra virgen, sería también como motivo de otra gran charla, ¿no? Porque decimos, yo admiro a la virgen. Entonces, otra vez vamos con, cuando dices virgen, regresas al tema del cuerpo y al tema de la sexualidad, porque estamos hablando de una virgen. Pero como es la virgen, yo me le hinco. Yo le pongo flores o una veladora, yo le pido, porque es virgen. Y cuando ya no seas virgen, pero bueno, sería como, como otro tema, ¿no? Pero entonces es lo que yo quería decir, ¿no? De este asunto que también le he dedicado algún tiempo al tema de la mujer y, los, y las diosas, y en concreto en mi cultura mexicana. Pero sí sería, con muchísimo gusto, otro tema. Sí. Y bueno, no sé, sigo a sus órdenes. Sí, Judith, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Hola. Me gustó que en tu presentación incluyeras el tema del empoderamiento femenino, que es un término, bueno, pues muy reciente en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, Judith, desde el punto de vista de la filosofía, a partir de cuándo, desde tu punto de vista, obviamente, como filósofa mexicana, ¿consideras que una mujer podría estar o debería de estar empoderada? Ah, bueno, gracias, Humberto. No sé, aquí mis compañeras de UNAD, si ya empezamos la participación del público, den la oportunidad de contestarle a Humberto, o esperamos, como ustedes me digan. María Judith, no hay problema. Si quieres, puedes contestar. Y después de Humberto, puede seguir Marcela del Pilar, que ella también quiere hacerte una pregunta. Y finalizamos con Jean-Pierre para las personas que están en sala. Y ya tenemos algunas preguntas de las personas que están en chat. Bien, entonces, gracias. La palabra. Sí. Sobre el empoderamiento femenino, acá hay que tener mucho cuidado, porque yo sostengo que las mujeres pues siempre están empoderadas, ¿no? Pero es como un empoderamiento bastante extraño, porque es un empoderamiento que se ha querido prohibir, castigar, hacer como que no existe, reconocer, volver a prohibir, en fin, es como muy interesante. A ver, quiero darles una comida de Adán y Eva, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, está el paraíso, ¿no? Y se dice, disfruten de todo, solo un favor, no coman el árbol de la manzana. Bueno, y dice Graciela Hierro, ¿no? Y resulta que Eva es la que come la manzana. Eva, la mujer, la madre de la sabiduría. Ella, la rebelde, la investigadora, la que retó a Dios, nada más y nada menos, en ese contexto, ¿no? Entonces, ahí, y además le dice a Eva, prueba, perdón, le dice a Adán, prueba, y Adán obedece. Entonces, es como muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer empoderada, una mujer que, diría Graciela Hierro, es la primera filósofa, hacia esas vamos, porque quiso saber, quiso comprobar, ¿no? Quiso retar. Y además mandó a Adán, ella mandaba, ¿no? Que después se toda la otra historia de pecador, ¿no? Pero es como muy interesante cuando uno se plantea el empoderamiento, ¿no? Por eso digo que de algún modo las mujeres siempre han sido empoderadas, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos más. A mí me encanta decirle Hierro cuando dice que la madre de la filosofía, no hay un padre de la filosofía como tal, es de Mileto, hay una madre y es Eva, ¿no? Entonces me gusta esta combinación de sarcasmo y de certeza que tiene Graciela Hierro, ¿no? Pero si uno se va recorriendo la historia, pues te das cuenta que efectivamente las mujeres han sido muy poderosas, ¿no? Pero a la vez te das cuenta que los hombres se han impuesto a las mujeres, y podemos decir que pues, por el poder de las mismas mujeres, ¿no? Y hay algo también como muy interesante, porque a la hora que tú oprimes a una mujer, también la mujer entonces tiene que ser astuta y hace como, no sé si decirle trampa, pero tiene que tener una estrategia y salir. Entonces me parece que esta es una combinación, hablando de empoderamiento, de
de decir es que las mujeres que no han tenido el poder y ahora lo quieren, yo creo que siempre lo han tenido, ¿no? Lo que pasa es que es complejo localizarlo, no nos damos cuenta, no los ve, como digo, se invisibiliza, pero es diferente invisibilizar a no existe, ¿no? Invisibilizar está ahí, no quiero que lo veas, ¿no? Eso es invisibilizar. Entonces, creo que ese es el tema que se tiene con el empoderamiento, ¿no? Y claro, en este momento, pues también hay como ejemplos diferentes, ¿no? Que aquí también tendrían que darse cuenta. Yo quisiera nada más comentar, por ejemplo, Humberto, que ahora que se está anunciando la candidatura de Estados Unidos, ¿no? De Biden, y entonces eligen a una mujer, ¿no? Para ser la vicepresidenta, bueno, candidata, una mujer que llega y que se lleva todas las cámaras y que, y bueno, casi casi están votando por ella, por todas estas cualidades, ¿no? Y aunque el candidato es Biden, ¿no? Entonces es muy interesante, creo que las mujeres necesitamos para el empoderamiento, pues ni siquiera buscar el poder, sino que ya lo tenemos y quitarle la invisibilización. Que eso sí nos han adjudicado, pero creo que eso de que no tienes poder, yo sostengo que sí lo tienen las mujeres. Es lo que te podría decir ahorita, Humberto. Ah, y me decían que yo te había preguntado. Ok, muchas gracias. Sí, gracias, Humberto. En sala tenemos a Pilar, entonces Pilar ya está con nosotros. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, Judith, por tu presentación. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo con que las mujeres necesitamos pensar el tema del cuerpo y que eso tiene que ver, digamos, con que no podemos escapar de que en el sistema patriarcal se nos asigna un lugar que tiene que ver con el rol reproductivo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, además planteas tú el tema como del dualismo mente-cuerpo. Y yo creo que ahí hay como una paradoja para la filosofía que vale la pena pensar y que quisiera preguntarte qué piensas tú al respecto. Y es, la filosofía se supone que es una actividad entonces de la mente, ¿no? El pensamiento universalizador, como lo planteabas tú, ¿no? Pero entonces nosotras estamos en este lugar inescapable del cuerpo. ¿Cómo nos deja ahí? Frente a la filosofía, ¿no? O sea, sí, quieres como plantear que yo veo que ahí hay como una paradoja interesante que vale la pena pensar, pensando en cómo nos situamos las mujeres dentro de la filosofía, ¿no? Y quisiera saber cómo lo ves tú o qué piensas. Sí, yo voy a ser dual otra vez, ¿no? Y... Sí. Efectivamente, la filosofía está mucho en este asunto de lo abstracto, ¿no? De pensar el pensamiento, lo cual me encanta, yo misma soy maestra de lógica, pero llega un momento en que te das cuenta que estas mismas estructuras estrictas del pensamiento, del razonamiento, puedes llevarla a otros ámbitos, ¿no? Pero aquí el asuntito es que cuando uno se convierte, por ejemplo, en filósofa del cuerpo, ¿no? Además no es un área de la filosofía como la ontología, la epistemología, ¿no? Entonces cuando te dices, soy filósofa del cuerpo, como que dices, ¿qué eres? ¿No? Si yo digo, soy ontóloga, que claro, ¿no? Soy filósofa del cuerpo. Sin embargo, se tiene que hacer y tiene una cualidad que cuando tú filosofas el cuerpo, es como, Pilar, es como estar haciendo filosofía así con tus pensamientos, pero también es estar sintiéndote porque es tu propio cuerpo, ¿no? Te estás filosofando a ti mismo. Y una cosa es que digas, ¿quién soy yo como mexicana? Porque soy de México, ¿quién soy yo como colombiana? Porque soy de Colombia y entonces la identidad. A que de repente digas, y yo la que tiene un cuerpo, y entonces te atrapas en tu cuerpo, y además sería como motivo de otro café, de otra reunión, café filosófico, otra reunión, porque si ya nada más nos quedáramos con el cuerpo,
es tan, tan increíble. Yo te voy a decir algo, Pilar. Cuando tú filosofas el cuerpo, te das cuenta cómo el cuerpo tiene lo que se llama una semiótica, es decir, tiene significados. Yo voy a poner un ejemplo muy simple que yo comparto muchas veces, ¿no? En estos grupos de prácticas filosóficas donde somos compañeras, por ejemplo, Victoria, Joana, Jordín, ¿no? Y yo pongo el siguiente ejemplo, Pilar. Si en este momento llegara uno de mis amigos aquí a mi estudio, que a su vez viniera con un amigo y me dijera, hola, Judith, ya te vengo a ver. Y mira, por cierto, aprovecho para presentarte a mi amigo Adán. Y entonces yo estoy dando mi conferencia y termino y vuelto y digo, ah, hola, Adán. Y le doy la mano, ¿no? Así. Ahí está. ¿Por qué le diste tu mano a un desconocido? ¿Por qué tan rápido pudo tocar tu cuerpo? ¿Por qué tan rápido pudiste tocar su cuerpo? ¿Por qué no hubo bronca con la mano? O sea, entonces yo digo, es como si las manos fueran tus lugares públicos, al público en general, cualquiera los puede tocar, yo toco todo. Interesantísimo, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si yo estoy aquí leyendo, hablando, y entonces volteo y digo, ¡ay, sí, hola! Y le toco la pierna. O si al revés, me jodí, te presento a mi amigo, yo volteo, y entonces su amigo, en lugar de tocarme la mano, me toca la pierna. ¡Guau! La cosa cambia. Yo puedo dejar de leer. Puedo dejar de dar la conferencia. Puedo dejar, digo, me tocaste la pierna. Y yo quiero saber si fue meramente accidental o si el tipo se está pasando de lanza. O sea, bueno, a lo que vamos. ¡Guau! Eso es filosofar los cuerpos. ¿Por qué tengo una parte pública y una parte privada? Que no me he dado cuenta. Y mira que estamos hablando de la pierna, pero si hablamos de otros... Fascinante, fascinante, ¿no? Entonces, yo les invito a ustedes a ser filósofas del cuerpo, antropólogas del cuerpo, investigadoras del cuerpo, pensadoras del cuerpo, o sea, no importa, pero cuando estás con el cuerpo, estás contigo mismo, pero no en esta abstracción, que además es riquísima, ¿no? Filosófica, sino además, estás en lo más palpable que tienes, ¿no? Que es tu propio cuerpo. Entonces, nunca se te olvide mi ejemplo, Pilar, ¿no? Como hay partes públicas, hay partes privadas y hay partes íntimas en mi cuerpo. Y ahí viene toda una reglamentación hacia las mujeres también tremendamente estricta. Tremendamente estricta. Y si hablamos del ropaje, sería también tema de otra conversación, ¿no? O sea, ¿qué puedes enseñar y qué no puedes enseñar? Impresionante todos los temas. Entonces, como ven, el tema de las mujeres, wow, uno nunca se cansa de aprender, por eso les digo que en algún momento tenía que decir, a ver, ya, Judith, deja de leer y tienes que armar. Bien, ¿habrá otra pregunta? Claro que sí, Jean-Pierre había solicitado hacerte una pregunta y se encuentra en sala. Va. Muy bien, muchas gracias por la exposición y muchas gracias también por permitirme hacer esta pregunta. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. La vulnerabilidad humana es un tema muy abordado por los filósofos contemporáneos. Por ejemplo, la misma Judith Butler, Martha Nussbaum, Emmanuel Levinas, etc. Pues, y la invitación de ellos es volver a considerar la vulnerabilidad humana. Pues, ahora, siendo las mujeres y el ser, pues considerado como, pues a partir de su vulnerabilidad, digamos, a partir de esta misma vulnerabilidad, ellas fueron marginalizadas. Y ahora, ¿cómo el feminismo, no el feminismo intelectual, académico, no, sino el feminismo existencial, real, el feminismo que está en la calle, el feminismo que como en sí
el feminismo que está en la casa y todo, ¿cómo este feminismo debería considerar el tema de la vulnerabilidad humana, dado que es sobre esa misma vulnerabilidad que el otro ser, es decir, el hombre, va a aprovechar, sí, para seguir marginalizándola? Sí, claro. Lo primero que diría yo es que hay que irnos con cuidado con la palabra vulnerabilidad. O sea, existe, hay una vulnerabilidad, pero la filosofía lo que tiene que hacer con esa vulnerabilidad es cambiarle el significado y darle una explicación, ¿no? Es otra parte muy interesante que se puede hacer, ¿no? Explicarnos por qué una mujer permite el maltrato. Y cuando digo explicarnos, es algo que se necesita, ¿no? Aquí Victoria y yo diríamos, ¿no? Desde una práctica filosófica, lo primero que tienes que hacer es definirte como una mujer vulnerable, ¿no? Eso es muy difícil que una mujer lo haga, ¿no? Nunca va a decir que se están aprovechando, que no. Hay como muchas explicaciones que tenemos que darnos de esa vida cotidiana, ¿no? Las mujeres. Y no tienes razón, no las filósofas, ni las académicas, ni las intelectuales, sino cuando una mujer en su vida cotidiana diga, yo estoy siendo lastimada con esta actividad que hago en casa, en lugar de decir, esta actividad vale la pena, la hago con mucho amor, tiene sentido si a cambio hay una familia, si a cambio mi hijo sonríe, si a cambio mi esposo está conmigo. Y entonces te das cuenta, empezamos a justificar una actividad que lastima en lugar de decir, este acto me está lastimando. Esto que hago yo me está lastimando. Me parece que eso es lo que tienen que hacer las mujeres. Y además no decir nada más, esta actividad me está lastimando, sino decir, ¿cuáles son las actividades que te están lastimando? Así, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas son? ¿Cuántas permite? Por eso te duelen tanto. Pero las mujeres tenemos que ser, y ahí sí, fíjate, es como filosófico, porque tú te estás dando una explicación, pero a la vez no es filosófico, porque es de tu vida cotidiana. Y yo sostengo que las mujeres nos han dado palabras tradicionales, estas nuevas que decíamos, ¿no? Donde son palabras como románticas, como de cuentos, como enredadas, y que terminan definiéndonos sin definirnos. Y entonces empezamos con un discurso de justificación, y en lugar de explicación. Esto es, yo sostengo lo que se tiene que hacer, ¿no? Efectivamente, hay filósofos complicados donde hablan de una resignificación semántica, ontológica, epistemológica, pero bueno, esto es una cosa. Pero no, las mujeres tenemos que decir esto, ¿no? Y cuando uno está ya con las chicas que sufren, con ellas, te das cuenta que hay chicas que no son capaces de decir, esto me lastima. Hay mujeres que no son capaces de decir, yo tenía una relación de pareja estable, pero resulta que llegó una vecina y esa vecina
le gustó más a mi pareja, le gustó más mi vecina de lo que yo le gusto. Y por eso mi relación está conflictuada y por eso mi relación termina. Esto es prácticamente imposible que lo diga una mujer sencilla. Y va a decir, no, mi esposo sí me ama, pero la otra, que es una coscolina, que es una quitaba maridos, que es una zorra, que es una... O sea, y te das cuenta, todo lo que inventas, todo lo que dices, ¿no? O sea, no sé si me ama, pero la otra, cuando ya no te ama, neta, cuando la otra está más bonita que tú, neta, cuando la otra le gusta más que tú, porque a lo mejor no está más bonita, pero es más comprensible. Pero las mujeres no nos vamos a decir eso, porque hay una cultura que dice, no, o sea, si tú dices a la gente, ya no me aman, o sea, las mujeres no podemos ir por la vida diciendo, pues mira, me amaron y ya no me aman, sino decir, no, me siguen amando, pero hay una coscolina, hay una tumba maridos, hay una loca, hay una, no sé, mírala, parece prostituta, o sea, Esto es un lenguaje que estorba, que no explica, que además te atrapa, que fomenta tu infelicidad. Entonces, esto creo que es lo interesante, ¿no? Que las mujeres nos digamos las palabras correctas, porque además sí nos las sabemos, pero también nos han enseñado a no decirlas. O no tenemos la fuerza de voluntad para decirlas, ¿no? Y acá viene también un asunto de mujer contra mujer, digámoslo así. Esta es la, ¿cómo se podría filosofar la vida cotidiana? O deja filosofar, tienes toda la razón. ¿Cómo podríamos tener más clara, como mujeres, nuestra vida cotidiana? Desde palabras correctas. Eso es lo que tendríamos que hacer. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, gracias, Judith. Pregunta en YouTube, Juan José Grande. Dice, tengo una pregunta para la doctora Judith. ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones del ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo es muy nuevo. Me parece que todavía es muy, muy temprano para decir los alcances o los límites, ¿no? Es un poco... Pero yo dividiría como esta relación de las mujeres con lo biológico, lo natural, por un lado, pero también esta relación compleja que hay con lo ecológico, con lo natural, en este momento, ¿no? De ecofeminismo sé poco, por mi pasión con el tema de los cuerpos, si quieres, me dedico, pero hay una, a pesar de decir ecofeminismo, yo sostengo que hay un lenguaje muy constructo social que plantea el ecofeminismo y que tal vez, y ojalá en algún momento, sea un lenguaje más cerca de este planteamiento del femenino desde estas relaciones con la naturaleza, ¿no? Es lo que podía decir porque el tema lo conozco muy, muy elementalmente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya por último tenemos en YouTube a Omar Alberto Alvarado Rosso que pregunta, ¿cuáles son los aportes de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina y sus impactos en el aula? Bueno, el mero hecho de hacer esta red de mujeres filósofas es loable. Es loable porque nos conocemos, es loable por ver la investigación de cada una. Hizo algo muy importante. Hablando de lo latinoamericano, es que uno también se da cuenta cómo hay temas que son latinoamericanos, ¿no? El mismo
feminicidio, por ejemplo, es un tema latinoamericano, lamentablemente, y creo que la, en esto, bueno, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos de esta red de mujeres latinoamericana de mujeres filósofas, es muy importante porque ahí te vas dando cuenta como un tema de un país es igual al tema de otro país, en fin. Pero a su vez está la enorme responsabilidad de también ubicarlo desde tu país, un país dentro de Latinoamérica, ¿no? Y en algún momento ver si hay diferencias entre países, que en Latinoamérica se nota muy poquito, y también algo muy importante, si en algún país ya hay más avances en el tema de las mujeres en relación a otro país, convidarlos, invitarlos, en fin. Es lo que yo podría decir. Sobre el tema de lo académico, yo lo divido en dos, ¿no? Bueno, efectivamente, la academia permite un grupo consolidado de mujeres filósofas que se pueden conocer, en fin. Pero me parece que la academia tiene otro reto, que es ubicar el tema de lo femenino en las currículas, por ejemplo, ¿no? Cuesta mucho trabajo, si te das cuenta, en cuántas mujeres filósofas nos hemos formado leyendo a hombres, eso es algo interesante, o cuántas veces como mujeres filósofas podemos plantear el tema de la mujer dentro de un contenido, de un curso de filosofía, y me parece que eso es algo que también ahorita está, en algunos lugares ya hay, por ejemplo, en México hay alguna universidad que ahorita no ubico en el estado, pero ya presenta una maestría en filosofía feminista, bueno, ya es un avance que en algún estado, ¿no?, se dé una maestría de esto. Entonces creo que también las mujeres tenemos el enorme reto de traer el tema de la mujer a la academia. Desde alguna clase en la que se pueda tocar el tema de lo femenino, aunque no esté en tu currículo, o el otro trabajo que es introducir dentro de las currículas diferentes, incluso de, no sé, desde la primaria, secundaria, preuniversidad, el tema de las mujeres, ¿no? Que se den algunas materias donde específicamente sea mujeres filósofas, por ejemplo, ¿no? Eso sería muy importante y creo que la academia tendría que hacerlo y que sería, en primer lugar, trabajo de las mujeres y que en eso tenemos que estar. En primer lugar, de las mujeres, en segundo lugar, de hombres y mujeres, ¿no? Pero así como las mujeres en filosofía hemos dedicado mucho tiempo a estudiar, a leer a filósofos hombres con diferentes temáticas, es correcto que también se lean las mujeres y los hombres las propuestas, los trabajos de las mujeres filósofas en el tema que ellas estén presentando, porque yo puedo ser mujer filósofa y filosofar un tema, no sé, la justicia, y no necesariamente es un tema de lo femenino, o ser una mujer filósofa y filosofar el cuerpo femenino, y entonces una filósofa mujer que filosofa lo femenino. Me parece que tiene que ver todas estas variables, y es algo que las académicas, algunas lo han logrado. Yo podría decir que en mi universidad, en algún momento que tuve la oportunidad de estar en un plan curricular, pude introducir, al menos como uno de los temas de la ética, el tema de lo femenino. Por eso en la presentación yo decía que un libro en el que colaboro de ética, yo presento ética feminista, y pues es una ganancia que sea un libro de texto para los chicos de las preparatorias y que en alguna parte esté el tema de las mujeres, filosofar, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos que hacer la red latinoamericana y la red mexicana y las diferentes redes de mujeres filósofas. Sí. No sé qué siga. ¿Tiempo para algo más o se nos acabó el tiempo? Si ustedes me dicen que sigue. Pues en primer lugar, María Judith, agradecerte muchísimo por haber aceptado esta invitación. Hay otra pregunta, no, del profesor Omar. Nos dice, ¿el ecofeminismo contemporáneo reclama para sí la consideración del pensamiento crítico más allá de las respuestas emotivas y sensibles? Muchas gracias por sus palabras, profesora Judith. Vicky, no sé si quieras finalizar.
Pues María Judith, yo creo que todos los que te escuchamos el día de hoy quedamos con muchas preguntas sobre cómo hacer filosofía y sobre todo hacer una filosofía creíble sin desconocer este elemento corpóreo que nos constituye y desde el cual somos sujetos de enunciación. ¿Sí? El ser mujer nos da una perspectiva, nos ubica en un lugar en el mundo, desde todas nuestras filosofías universalistas, casi sin género, podríamos pensar que esto que hacemos las mujeres pues, es lo mismo o no es filosofía si la miramos desde la perspectiva de somos muy emotivas y entonces qué tan creíble es este discurso racional que podemos construir. Hay varias concepciones y maneras de entender este ejercicio que hacemos las mujeres, pero nosotras que lo vivimos y lo hacemos a diario, sabemos que esto que hacemos es filosofía. Y lo vivimos, claro. Más allá de un discurso hegemónico, un discurso ideológico que sea creíble, vivimos la filosofía. Entonces, María Judith, tú eres una mujer que vive la filosofía, te admiramos muchísimo, para nosotros es un gusto enorme tenerte, no solamente aquí como invitada, sino como amiga, escucharte a ti es un paraíso de imágenes, y un paraíso de imágenes que nos hace pensarnos mucho, más allá de ese componente corpóreo, digamos que nos ubicaste ahí nuevamente, pero este componente también que nos vincula en una red de cuerpos que constituimos un cuerpo llamado mujer. Entonces, María Judith, muchísimas, infinitas gracias. No sé si quieras decir una última cosa para despedirte, pero por parte de la licenciatura en filosofía, te agradecemos muchísimo en este espacio. Necesitamos realmente pensarnos y pensarnos con esta voz sonora de las mujeres. Muchas gracias por la invitación. Yo solo quisiera decir que ahorita que los escucho, que te escucho, Vicky, efectivamente, ¿no? Hay este asunto de filosofía feminista o feminismo filosófico, ¿no? Hay una línea que dice que, bueno, el feminismo es el tema y hay que darle elementos filosóficos. Y que no hay filosofía feminista, porque estos estudios de mujeres, de género, de feminismo, no han logrado todavía ser estrictamente una área académica, ¿no? O una área dentro de la misma filosofía, ¿no? Por eso algunas veces dicen, no son filósofas feministas, son feministas que tienen elementos filosóficos. Ambas propuestas están abiertas, me parece que hay que decirlo. Por supuesto, ¿no? Hay quienes sostienen que ya hay una filosofía feminista y quienes sostienen lo contrario, ¿no? Un feminismo filosófico. Yo puedo decir que el feminismo está vivo, estamos en eso. En algunas partes del tema de las mujeres hay más fuerza, en otras partes no, todavía falta más fuerza filosófica, más fuerza teórica, pero hay que aceptarlo, hay que decirlo, y que el feminismo está vivo y que la filosofía feminista está viva. Para mí sí hay una filosofía feminista, así como hay filosofía de la religión, filosofía política, filosofía, ¿no? Hay una filosofía feminista, o sea, un área en donde se filosofa lo femenino. Pero también no quiero ser radical y decir que ambas posturas están abiertas. Y bueno, pues como verán, siempre hay dentro de un gran tema temas pequeños que también podemos tocar, y en el momento que ustedes me lo indiquen, si es que fue el caso, con muchísimo gusto podemos hablar de este tema, ya más específicamente en cosas fascinantes del ser humano. Gracias. Gracias, María Judith. Finalmente queremos invitarte a ti y a todos los asistentes hoy al programa a nuestros siguientes eventos. Tenemos el próximo viernes a un amigo también de la casa, tuyo, mexicano. Tenemos a Ricardo Cano, que fue nuestro maestro en consultoría filosófica. Viene entonces con nosotros a hacer el primer ejercicio de práctica en vivo. Vamos entonces a estar allí para que nuestros estudiantes
de la licenciatura puedan conocer el método, si podemos hablar del método, puedan ver en ejercicio qué es eso de lo que venimos hablando, que es la consultoría filosófica de una perspectiva muy abstracta. Queremos pasar ya a una perspectiva práctica en la que lo puedan ver en escena. Y luego tenemos el siguiente fin de semana, el 5 de septiembre, el día sábado a la 1:30 de la tarde, a Nancy González, que nos va a hablar desde avances y perspectivas de filosofía para niños, nos va a contar también un poco esa experiencia en Colombia. Entonces son nuestros siguientes eventos, el siguiente viernes en este mismo horario que tú estuviste, María Judith, 5 de la tarde los esperamos con el profesor entonces Ricardo Cano. Muchísimas gracias nuevamente, María Judith, entonces nos despedimos de todos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, María Judith, yo por último quería finalizar diciendo sí. Que